Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de agosto de 1959. Fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino. Obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el cantante, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo. Es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano. Tras la disolución de Soda Stereo, desarrolló una exitosa carrera solista, que consta de 5 álbumes de estudio y de diversas incursiones junto a otros músicos. Su camino en solitario se inició en los tempranos años 90. Como proyecto paralelo a su banda oficial, Cerati publicó su primer álbum individual, Amor Amarillo, pero al reunirse Soda Stereo, su aventura solista quedó en suspenso hasta la disolución absoluta de la banda. Por cuenta propia, Cerati experimentó con diferentes estilos, desde la música electrónica hasta la música sinfónica con letras inigualables. En 2007, Soda Stereo regresó en una gira llamada Me Verás Volver, luego de la cual sus integrantes retomaron sus actividades por separado. A lo largo de su carrera solista, fue nominado y obtuvo numerosos premios, entre ellos Grammy Latino, Conex, MTV y Gardel. El 5 de diciembre de 2013, fue Ciudadano Ilustre, distinción otorgada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria. En su edición de septiembre de 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Cerati en el puesto número 3 de los 100 mejores guitarristas del rock nacional argentino. El 15 de mayo de 2010, padeció un accidente cerebrovascular isquémico en el club Moulin Rouge del vecindario Sabana Grande, en Caracas, que lo dejó en estado de coma por más de 4 años para finalmente fallecer el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio. Creo que nunca lo podré olvidar.